pasada. Si hay preguntas o algo, lo que estábamos viendo era formato condicional. Vamos a terminar de ver formato condicional. Continuamos con validación de datos. Bueno, ese era el ejercicio que estábamos culminando, o le habíamos trabajado formato condicional. Estamos en en el ejercicio 4, en el archivo formato condicional 1. Yo acabo de como escribir este enunciado, como para que veamos el otro tipo de formato condicional que nos había quedado pendiente trabajar. Este lo vamos a trabajar ya sea en en la nota 1 o 2, nota 2, en cualquier lado. Mire lo que dice. Para las notas superiores o iguales a 12, establecer un color verde. Para las que se encuentran entre 9 y 11,9, un color amarillo. Y las que estén por debajo de 9, color rojo. Entonces, si yo transformo eso a formato condicional, estaría hablando de tres tipos de formato condicional, incluidos en el mismo, en la misma celdas o rango, en este caso rango más bien. Entonces, digamos que se lo voy a aplicar acá. Voy a hacer los dos ejemplos, voy a hacerlo aplicándolo así como de pronto yo pensaría que podría hacerlo y utilizando el conjunto de iconos que, digámoslo así, como nos va a favorecer o nos va a agilizar el proceso. Entonces, voy a seleccionar acá. Dice, para las notas superiores o iguales a 12. Entonces, me voy a formato condicional. Inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas y buscaría el que sea mayor o igual que 12. Como acá no está, pues podría optar por utilizar este. Se le colocaría mayores o iguales, mayor a 11,9. O desde formato condicional, reglas para resaltar celdas, yo puedo ir a más reglas. Entonces aquí miren lo que aparece, valor de la celda, mire que me da más opciones. Yo podría escoger mayor o igual que 12, esa sería una alternativa, o mayor que 11,9 en ese caso. Acá como la tengo, voy a utilizar esta mayor o igual a 12, él me dice que coloque un color verde, entonces me iría a formato, digamos que el relleno, color verde, aceptar, aceptar. Y ahí tendría todo lo que sea mayor a 12 se me va a colocar de ese color. Ahora me pide que aplique un formato condicional para los que estén entre 9 y 11,9 en color amarillo. Entonces vuelvo y selecciono formato condicional, reglas para resaltar celdas entre 9 y 11,9. Me dice que un color amarillo, desde relleno amarillo. Ahí está. ¿Cierto? Y finalizaría con el formato condicional para los que sean por debajo de 9, o sea, de 8,9 para abajo, en rojo. Entonces, menores que, ahí me puede servir menores que 9, 8,9, y que quede en rojo. Ahí está. Entonces, cada vez que esto tenga cambios, 11,9, amarillo, muy bien. Quince, correcto, es mayor que 12. 1, menor que 9, correcto, rojo. ¿Cuántos formatos o condicional apliqué? 3. Si yo me voy a formato condicional, administrar reglas, tengo 3 aplicados. Esto es correcto, esto es funcional. ¿Por qué es correcto? Porque son diferentes reglas. No es una misma regla, son diferentes reglas. Entonces es óptimo y es funcional. Pero yo podría hacerlo más sencillo, lo voy a hacer acá enseguida. ¿Con qué? Con formato condicional, conjunto de iconos. Si ustedes se dan cuenta en conjunto de iconos, mire que están como las reglas que necesito, la verde, amarillo, roja. Aún así, hay otras para 4 reglas, inclusive para 5 reglas. Ya es con una representación, con unos iconos, con una representación gráfica de unos elementos que están ahí. Mire, ¿los puedo cambiar? No, son los que por defecto vienen establecidos por Excel. En este caso necesito uno de 3. Entonces, digamos que me gustó este. Entonces, vamos a mirar qué me colocó. Él dice que para los valores mayores a 12, que los coloque en verde. Entonces, coloquemos 12. Mire, me lo colocó en color amarillo. Quiere decir
que la configuración que viene con ese campo, con ese formato condicional conjunto de iconos, de pronto no es la que yo requiero. ¿Qué debo hacer? Editarla. Entonces selecciono formato condicional y me voy a la opción de administrar reglas. Mire que es una sola, pero me está colocando los tres que de pronto me están pidiendo acá. Lo que pasa es que viene mal configurada, o no es que venga mal configurada, viene con una configuración por defecto que entrega Excel. La selecciono, editar reglas. Entonces vamos a mirar cómo está configurado eso. Primero, lo más importante es identificar el tipo de dato que se está manejando. Aquí estamos manejando datos numéricos, enteros, decimales, y acá él me los está manejando en valores porcentuales. Ya desde ahí ya viene mal configurado para lo que yo quiero. Entonces le voy a dar clic ahí y le voy a decir que son números. Entonces él automáticamente me borra los valores. Si de pronto el icono no me gustó, desde la flecha que indica hacia abajo yo podría cambiarlo, solo por los que hay ahí. Ah, es que yo quiero una carita feliz. No la hay, solamente los que hay ahí. En este caso, los voy a dejar así. Entonces me está diciendo lo que la solicitud. Para las notas superiores o iguales a 12, establecer un color verde. Entonces acá tengo el verde. Cuando el valor es mayor o igual, muy bien, que 12. Ahí lo tengo. ¿Cuándo se va a poner verde? Cuando el valor sea mayor o igual a 12. Y en tipo número. Ahora miren que cuando yo me pase a esta casilla de la mitad, que es el color amarillo, automáticamente él va a identificar este valor y me lo va a tomar como el dato mínimo y me toca establecerles el dato máximo para tener ese valor entry. Miren y verán, le voy a dar clic acá y mire que automáticamente Excel ya sabe que estamos hablando que los amarillos van a quedar menores a 12. ¿Eso qué quiere decir? Menores a 11, 9. ¿Y superiores a qué? A 9. Es mayores o iguales a 9. Ahí tengo ya el rango del color amarillo. Ahí tengo ya el rango del color amarillo. Entre 9 y 11,9. Recuerden que si esto está por debajo de 12, no me va a tomar el 12, me va a tomar el dato inferior a él. Y miren que de forma automática ya él sabe cuáles son los valores que estén por debajo de allá para el rojo. En este caso van a ser los datos que estén por debajo de 9, que era lo otro que me estaban solicitando. Venga, yo me paso por acá, que era lo otro que me están solicitando. Las que estén por debajo de 9, color rojo, ahí lo tengo, ya. Ya quedó listo. Aceptar, aceptar, y ahí está. Probemos. 11,9 se debe colocar de color amarillo. Correcto. Y el dato mínimo es 9, debe estar en amarillo. Correcto. 8,9 ya debe estar en rojo. Correcto. 12 debe estar en verde. Correcto. Ya es funcional el conjunto de iconos. Entonces miren que solamente lo apliqué una sola vez, y ya cumplió muy parecido con lo que yo hice acá. Los dos están bien. Ya depende el gusto, la necesidad y lo que usted quiera evidenciar. Pero miren que con conjunto de iconos no necesité aplicar tres formatos condicional porque él venía incluido en una sola regla. Mientras que en este me tocó colocar las tres reglas porque lo hice de forma individual. Tampoco está mal, está bien. Ahí lo tengo. Ya lo tengo funcional. Ese es validación, formato condicional por conjunto de iconos. Listo. Ahora vamos a ver en el último ejercicio, el ejercicio 5. Ah, bueno, perdón, qué pena. ¿Alguna pregunta ahí con respecto como a ese ejercicio? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, listo. Entonces, ahí queda ya aplicado el formato condicional por conjunto de iconos. Hicimos un formato condicional, pues, de varias opciones. Usted ya mirará cuál de las dos opciones le es más sencilla de aplicar o cuál de pronto estéticamente se ve mejor. Bueno, eso ya es decisión de usted.
Y en el ejercicio 5, la guía plantea, recuerden que ahí yo tomo como ejemplo es la guía. Estaríamos todavía en la 1. Y en el ejercicio 5 dice, un formato predeterminado para los valores duplicados. Entonces, dense cuenta de algo. Miren que tenemos dos bases de datos. Eso suele suceder que a veces alguien digita en un archivo en Excel y otra persona hace lo mismo. Y a veces lo que necesitan es comparar si los datos que tienen en un archivo se encuentran en el otro archivo. Entonces, ¿yo qué hice? Hice eso. Digamos que tenía dos bases de datos. Acá estamos hablando como de placa y de laterales de unos taxis. Digamos que alguien había digitado estas placas acá y otra persona tenía otros valores en otra base de datos. Entonces lo que hice fue que copié, pegué, los junté para poder identificar de las bases de datos qué datos están repetidos. En este caso, repetidos. Si yo hiciera esto a ojo, pues aquí empiezo. Entonces yo podría empezar y decir, ah, bueno, está este, y irme ahí sucesivamente haciendo eso. Vuelvo y le repito que eso es un trabajo muy manual, porque a ojo de pronto con tanta información, acá está brevecito, pero si usted tuviera todas las placas, en este caso de primer task, que son 1000 y piola de vehículos, pues usted se agotaría haciendo eso visualmente. Además, aquí ya uno con números y letras, eso empieza a generar cansancio y puede que usted se salte un vehículo. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo el formato condicional válida, por duplicado para que él identifique quiénes son iguales y de pronto me los coloque con un color para identificarlos más sencillo. En este caso lo voy a hacer con las placas, entonces voy a seleccionar este grupo de placas acá y ahora voy a seleccionar este. Como son selecciones no simultáneas que están en diferente posición, debo dejar presionada la tecla Control y mire que ahí selecciono normal este. Y con Control y con el clic normal como si fuera a seleccionar, hago una selección en diferentes lugares. Mire, si yo presionara otra vez Control y dejo presionado el botón del mouse y hago, puedo hacer selecciones en diferentes posiciones. Miren. Eso es seleccionar en diferentes lugares. Porque si voy a seleccionar algo que está ahí seguido, sencillo, simplemente con el mouse y hago la selección y ya. Pero en este caso, como necesitamos seleccionar desde otro lado, Control y ahí seleccioné el otro que necesitaba. Ahí tengo las dos bases de datos que necesito que automáticamente por formato condicional me seleccione para que me diga cuáles son los valores duplicados o repetidos. Inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Entonces se va a abrir el cuadrito y él me dice, ¿usted qué quiere mostrar? ¿Los duplicados o los valores únicos? Ya usted mirará, en este caso los duplicados. Los únicos son datos que no se están repitiendo. O sea que este SJR215 no se repite en ningún lado. Es único en la base de datos. O es único en lo que tengo seleccionado. Mucho cuidado. Porque puede que ese dato esté por acá digitado. Y me lo están seleccionando como único. Claro, porque no lo seleccioné para aplicarle el formato condicional. Entonces, en este caso, es único de lo que acabé de seleccionar, pero en este caso estoy buscando los duplicados y ya él me dice que quiere aplicarle. Digamos que le voy a aplicar este relleno amarillo, aceptar. Entonces miren que ahí ya puedo identificar que todas estas placas, al igual que estas, y al igual que esta y que esta, están repetidas. Las demás no están repetidas. Lo mismo pasaría con los laterales. Si yo quisiera cambiar, saber qué laterales están repetidos, selecciono ahí normal, control y hago la selección de eso que necesito. Y vuelvo otra vez, inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados y digamos que este le voy a colocar otro color y ahí lo tendría. ¿Qué peros podría encontrar en esta herramienta? Que por ejemplo el amigo aquel me digite un espacio al final. Mire que automáticamente
ya no me pintó este. Y es la misma placa, visualmente es la misma placa, es la placa EST010, EST010. Pero el hecho de que mi amigo aquel haya digitado un carácter al final, ese espacio, ya para Excel lo va a interpretar como si fuera un dato diferente. Entonces, miren lo delicado que es esa utilización de las barras espaciadoras al final cuando empiezan ustedes a digitar. Miren lo peligroso que se puede volver. Visualmente es igualito para mí. Este dato y este dato son exactos, pero para Excel son diferentes. ¿Por qué? Porque se tiene un espacio al final. Esa bobada, por esa bobada. Y por esa bobada es que a veces ustedes hacen bien las funciones, aplican bien las fórmulas, aplican bien las herramientas, pero por la bobadita, entre comillas, de la digitación. Ahí es donde vienen los peros. O, por ejemplo, aquí llegan acá, espacio, ya es diferente. Es para mí la misma placa, EST010, es la misma que esta, pero ese carácter de espacio dividido ahí. Lo mismo, es lo mismo que si le colocaran el guión, son datos totalmente diferentes para Excel. Entonces, mucho cuidado. Ahorita creo que alcanzamos a ver unas funciones de texto. Ahí les voy a mostrar unas funciones que se utilizan como para limpiar esos errores, esos espacios, para convertir mayúsculas, minúsculas, nombres propios, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Perfecto. Listo. Entonces, hemos terminado la herramienta de formato condicional. Recuerden que formato condicional es una herramienta que hace parte del grupo de opciones o herramientas de Excel básico, ¿cierto? De Excel básico. Voy a cerrar ya el archivo y vamos a empezar con un tema que se llama validación de datos. Entonces voy a abrir aquí un archivito nuevo porque no tengo un archivo pues específico para trabajar validación de datos. Simplemente yo lo trabajo desde una hoja nueva y ahora les explico en la plataforma el que hay para que de pronto ustedes ya lo trabajen. Supongamos, bueno, antes de eso, de pronto alguno de ustedes o alguna ha trabajado con validación de datos. ¿Saben qué es una validación de datos o qué podríamos definir como validación de datos? No han trabajado, se han trabajado. Yo creo que sí, pues yo lo he manejado, pero ya técnicamente y puntualmente de cómo es el proceso, no, pues no sabría explicarlo, pero sí he manejado validación de datos para mis hojas de cálculo. ¿En qué lo ha aplicado, Verónica? ¿En qué? Denos un ejemplo. Más que todo lo utilizo es cuando estoy haciendo informe a los entes de control que necesito verificar una cantidad de datos específicos, entonces eso me ayuda como para poder identificar errores y demás. Bueno, está bien. Correcto. Bueno, validación de datos que les va a permitir a ustedes verificar que una información que ustedes vayan a digitar o que vayan a traer cumpla con un parámetro, cumpla con una condición. La validación de datos realmente es eso. Es que la información que yo vaya a digitar, que yo vaya a recibir, cumpla con unos parámetros específicos. Eso es una validación de datos. ¿Qué recomendación yo les doy para la validación de datos? Pues primero, que ojalá en lo posible
la información no se haya digitado. ¿Por qué? Porque si la información ya está digitada y usted aplica la validación de datos, ya no es tan efectiva. Porque así el dato no cumpla el hecho de que ya está digitado, usted le está diciendo a Excel que lo siente, que a pesar de que usted aplica una validación de datos, le tiene que aceptar ese dato. Entonces, ahí es donde no se vuelve tan funcional y ahí es donde las personas confunden que la validación de datos no sirve o no es óptima o no es buena o la aplicaron mal y mentiras que la aplicaron bien, pero la información ya estaba digitada. Entonces, lo ideal de una validación de datos es que usted valide antes de que reciba la información. Una validación de datos es muy buena cuando usted necesita tabular. Me explico. Por ejemplo, ustedes están haciendo un análisis por edad de datos de los géneros, más bien que sexo, género. Y entonces ustedes reciben una tabulación. Y es muy común en género, entonces por allá coloca a alguien, mujer. La otra coloca femenino. La otra persona coloca dama en género, porque las personas pues tienden de pronto a no utilizar el término idóneo adecuado y colocan eso, de femenino. Y entonces si usted tiene 1,000 registros, 1,000 posibles opciones entrarían ahí para definir a ese género de mujer, en este caso, que uno lo interpretaría que ese género debería ser femenino. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Empezar a aplicar un filtro y empezar a buscar las que son mujer, para cambiar mujer por femenino. Luego buscar los que colocaron dama, para cambiar dama por femenino, para generalizar y ahora sí poder hacer el conteo. Luego los que colocaron fem, o luego mu, de mujer. Entonces, imagínese todo ese proceso que hay, mientras que si usted tiene validado, usted solamente le va a dar a la persona 3 opciones. Femenino, masculino, no definido o no responde. Listo, 4. Pero usted ya tiene tabulada esa lista de opciones. Entonces, aquí estamos haciendo el ejemplo de que hay un formulario que se debe diligenciar. Entonces, la persona empieza ya a fecha, los nombres, los apellidos. Estos son datos de pronto muy cambiantes. De pronto la fecha no, porque yo de pronto le especifico a la persona, digíteme día, mes, año, no me digite a mes, año y luego el día, o año, día, mes, o año, mes, día, porque después para tabular también se me dificulta, entonces yo también podría validar ese campo. En este caso vamos a empezar con una validación de lista. Digamos que estamos recogiendo la información de algunas ciudades en especial o en específico, las cuales va a ser Pereira, Manizales, Armenia, Cali y Medellín, un ejemplo. Entonces yo no quiero que una persona por allá coloque Per de Pereira, el otro coloque Pereirita. Yo vivo en Pereirita. No, coloquen un nombre para yo luego poder tabular esa información. Entonces lo que vamos a hacer ahí es una validación de datos por lista para que especificar cuál es el dato que él solamente me va a permitir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico en la celda que necesito validar. Me voy para la cinta datos. Me voy para la cinta datos. Y busco este grupo de herramientas, herramientas de datos. Y allí voy a encontrar la herramienta validación de datos. Le doy clic. Si usted le da la flechita, pues tiene que volverle a dar clic a la herramienta. Entonces, de una vez, en vez de la flechita, le puede dar clic a la herramienta y él le va a cargar el cuadro de validación de datos. Usted necesita configurar. Entonces, en la validación de datos, perdón ahí que me haya adelantado, hay 3 pestañitas. Ya vamos a ver estas 2 pestañas. Vamos a iniciar con la parte de configuración. Pilas, configuración. Ahí es donde usted define el criterio de validación. Ahí es donde usted establece qué es lo que usted quiere que se valide en ese campo o en ese rango, en esa celda. Ahí es donde usted define. Si usted coloca mal el criterio de validación, pues usted va a recibir una información o él le va a permitir o le va a aceptar algo que de pronto usted en principio había creído que no, pero por validar mal, pues lo está recibiendo.
Entonces, ahí es muy importante definir un buen argumento o un buen criterio de validación. En este caso, ¿qué vamos a permitir? Yo les dije que una lista. Entonces, lista. Se activan estas opciones, se me inactiva esta opción de acá, porque ahorita que veamos más adelante, ustedes se van a dar cuenta que cuando yo escojo otro tipo de datos, mire que sí se me activa esto. En este caso, lista. Con dos opciones. Omitir blancos, ¿qué es omitir blancos? Que si la persona no selecciona nada acá, lo deje continuar. Eso es omitir en blancos. ¿Y qué significa celda con lista desplegable? Se van a dar cuenta que aquí en la celda se me coloca como una flechita que indica hacia abajo. O sea que me dice, ahí hay algo, ahí hay un listado de opciones. Eso es. Y el origen es el lugar donde yo tengo la información. Vamos a iniciar con una validación de datos manual. Que es manual que usted escriba los datos que necesita que aparezcan ahí. Entonces, origen, Cali, mucho cuidado. En mi computador tengo configurado el separador de listas con el punto y coma. Entonces, para yo separar un elemento de otro, necesito el punto y coma. En su computador puede que usted tenga configurado la coma. Entonces, si a usted le genera error el punto y coma, es porque usted debe utilizar coma. O lo contrario, de pronto usted inicia con coma y cuando le dé aceptar le genera un error, entonces usted ya sabe que no es con coma, sino con punto y coma. Cali, habíamos hablado de Medellín, Pereira, mire que todo lo dejo pegado, Pereira, Manizales y Armenia. Esas son las seis ciudades, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco ciudades que voy a validar inicialmente. Mire que lo hice desde un proceso manual. Le voy a dar a aceptar. Entonces, cuando la persona esté diligenciando y llegue a ciudad, mire que me crea la lista desplegable y mire que solamente me llama esas opciones. Cali, Medellín, Pereira, Manizales. Digamos que, ay, no, Ibagué. Ibagué. Le voy a dar enter y mire lo que me pasa. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. No me dejó. Y así yo le de reintentar. Él no me va a dejar continuar hasta que o yo cancele, mire que me borró, o yo seleccione una de las opciones. Ahí sí me dejó seguir, mire. La voy a volver a cambiar. Bogotá. No, señor. No está dentro de la validación de datos. Cancelar, entonces me coloca la que yo tenía, o si yo no tenía nada, pues me va a colocar vacío. Eso es una validación de datos, miren. Ahí estoy validando un contenido específico. Entonces ahí es donde yo les decía que es muy indispensable, por ejemplo, para el caso de género. Cuando ustedes tienen esa información, simplemente me paro en la celda, lista A, F, M, no definido, no responde. No sabe, no responde. Un ejemplo. Entonces, ahí estoy definiendo eso. Femenino, masculino, ND, no definido, no sabe, no responde. Ah, listo. Pero ya con esto, yo ya voy a poder tabular mi información, porque yo le voy a decir a la función contar.sí, cuénteme cuántos respondieron que son F. Contar.sí, cuénteme cuántos respondieron M. Contar punto sí, cuénteme cuántos colocaron ND. Contar punto sí, cuénteme cuántos respondieron NS slash NR. Esto es una validación de datos por lista. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí lo habían utilizado o no lo habían utilizado? Porque a veces por el nombre no le es familiar a uno, cuando de pronto usted sí lo ha utilizado, pero de pronto no le es familiar es por el nombre. Listo, vamos a ver. Ahora entonces ya tengo validación de datos por lista. ¿Qué puede suceder? Que usted de pronto diga, no, a mí no me gusta escribir eso. Allá, me parece muy difícil. A mí me gusta más bien seleccionar en un rango de celdas esos valores. Ah, bueno, entonces podemos hacerlo de la siguiente forma.
Hay dos maneras, ojo, hay dos maneras. Una de ellas es que ustedes digiten el listado de opciones y lo seleccionen en la misma hoja donde tienen la información. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas generalmente por allá cogen una columna donde no hay nada y colocan las ciudades, por ejemplo. Miren. Esa sería la primera opción. Entonces, como la gente no alcanza a ver allá el listado, entonces por eso lo dejan ahí. ¿Cómo haría eso? Lo voy a hacer acá enseguidita. Normal, datos, validación de datos, lista, y en origen, me ubico en origen y voy y selecciono esa lista que tengo por allá en la porra, véala ahí. Ahí selecciono, aceptar, y va a suceder exactamente lo mismo, miren. Exactamente lo mismo sucedió. Esa es una forma. Bueno, digamos que se creció el negocio, hay que ampliar las ciudades. ¿Qué va a pasar con esas ciudades? Miremos a ver. En este que era de lista, mire que no me las tuvo en cuenta, y mucho menos en este que hice inicialmente porque fue manual. Me tocaría escribirlas acá. En el de lista, ¿qué fue lo que sucedió? Que como solamente usted seleccionó esta hasta aquí, hasta este rango, pues obviamente le tocaría ampliar el rango. Le tocaría ampliarlo. O usted dice, no, yo no lo voy a dejar hasta ahí. De pronto esto se me crece más, yo lo voy a dejar más grande. Por si coloco más ciudades, que él automáticamente me la reciba. Miremos a ver si es cierto. Ya cogí allá, mire que ahí ya me amplió el rango. Aún así, él trata de colocarme como esos espacios seleccionados. Pero, ¿cuál es la ventaja de eso? Que si yo vengo y coloco acá, un ejemplo, coloquemos municipios. Automáticamente en la lista ya me van a cargar, mírenlos ahí. Ya me cargaron. ¿Por qué? Porque cuando yo seleccioné el rango, coloqué un rango más amplio. Entonces no me toca volver, ir a cambiar, sino que automáticamente están ahí. ¿Cuál sería la otra opción? Que es la que a mí me gusta utilizar. Que lo hagamos desde una hoja de datos aparte. ¿Por qué? Porque es que esto se puede presentar que de pronto si alguien está diligenciando esto y de pronto se encuentra con esto, diga, ve, tan raro eso ahí, y le borre. Digamos que voy a borrar. Le borré ahí, lo voy a poner acá. Le borro acá la lista. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted llegue a la listica, que no me la quita. Ah, bueno, él me la relacionó de esta hoja. Venga, borrémosla bien, bien, bien. Voy a deshacer. Como la moví, entonces él me toma esa característica. Voy a dejarlas acá. Pero voy a borrar esa columna como tal. Vamos a ver qué pasó en la lista. Mire que ya no me carga nada. De pronto la persona vio ese listado, lo borró y mire lo que me hizo en la validación de datos. Entonces, a mí por esa razón no es que me guste utilizar mucho las validaciones de datos en la misma hoja. Yo prefiero en una hoja aparte tener los valores. Pero ojo, era lo que yo les quería mostrar. Si usted tiene un Excel versión 2010, 2007, él no le va a permitir hacer validaciones de datos en otra hoja de datos diferente, en otra hoja de cálculo. Solamente esta validación de datos en hojas de aparte diferentes, solamente para las versiones 2013 y hacia arriba. Es para que sepa, ¿listo? Por si de pronto usted tiene esa versión y usted no diga, Umir, no. A Umir le funcionó, pero a mí no, no. Si no le funciona es por esa razón. Entonces, ¿qué haría? Voy a validar ahí. Voy a validar nuevamente ahí una de lista. Pero el origen ya no va a ser esta hoja de cálculo, sino que va a ser acá. Entonces, digamos que selecciono hasta ahí
Y cuando yo valide y tengo. ¿Y cuál es la ventaja de que usted utilice de pronto diferentes hojas? Que yo ya puedo ocultar esta hojita. Entonces, mire que la persona no va a tener acceso a esa hoja y por consiguiente, de pronto por equivocación, no me va a borrar el listado de mis ciudades. Entonces, a mí me parece mucho mejor trabajarlo así. Ojo, a mí me parece. Ya si usted quiere trabajarlo en la misma hoja, puede trabajarlo. Ya se dio cuenta que funciona común y corriente. Listo. ¿Hay de pronto alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que esa validación de datos en hoja aparte, independiente, solamente sirve a partir de la versión de Office 2013 para arriba. 2013, 2016, 2019, 365. ¿Listo? ¿En una versión viejita? No. 2007, 2010 no va a dejar. ¿Listo? Ahora miremos esta opción. Digamos que tenemos edad y miren la observación que me van a colocar. Umir. Sí. Cierto que, bueno, lo que tú explicabas ahorita de la lista, que hacerlo en otra hoja, pero igual si se hace en una misma hoja y se bloquea, también se puede, ¿cierto? Ah, claro, perfecto, muy bien. Se protege. Claro, exacto. Tú podrías hacer eso y no pasaría absolutamente nada. Muy bien. Ok. Correcto. Ahora miren este para la edad. Solo se permite registrar personas mayores de edad. Miren lo que me dijeron para edad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien me vaya a registrar a alguien de 17 años, no me deje. Me diga que no. Que solamente son personas mayores de edad. El que me deje de 18, sí. El que tiene 35, sí. Pero el que me coloque 15, 14, 17, no me puede dejar. Entonces yo puedo hacer esa restricción, esa validación de datos. ¿Cómo la hago? Lo mismo que hicimos con la de lista. Validación de datos. Permitir, ya no le puedo decir que me permita cualquier valor, sino en este caso un número entero. ¿Por qué número entero? Porque estamos hablando de edad. Y usted en la edad no coloca, ¿usted cuántos años tiene? Ah, yo tengo 17,8. No, usted tiene o 16, o los 17, o los 18. ¿Sí? Usted no le pone a decir, ah, yo tengo 35,4 años, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en este caso, un número entero. Mira que me activó la opción de datos. Ya me activó la opción de datos. ¿Cuál puedo manejar? Miremos a ver quién me ayuda. ¿Cuál creen que sería el más recomendado? ¿Es entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que? A ver quién lo escribe o quién me lo dice. Mayor que, muy bien. Mayor o igual que, muy bien, cualquiera de los dos. ¿Qué pasa que utilice alguno de los dos? Que debe tener cuidado con el dato que coloque. Si yo coloco mayor que, pues el mínimo sería 17. Ya lo sabemos. Y si coloco mayor o igual que, pues ahí sí puede ser 18. Listo. Digamos que voy a dejarlo ahí. Voy a darle, en este caso voy a pasar a mensaje de entrada. Aquí sí vamos a mirar para qué sirven estas opciones. Usted también lo hubiera podido configurar para la lista. Seleccione la ciudad. Ojo, está ingresando una ciudad que no está permitida, o en este caso de la ciudad. En este caso de la edad, vamos a trabajar con el mensaje de entrada. Entonces, mire lo que me dice. ¿Quiere activar el mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda? En este caso lo vamos a activar para que ustedes lo conozcan. Ojo, ¿qué es el mensaje de entrada? El mensaje que le va a permitir al usuario identificar qué tipo de validación usted está utilizando. ¿Qué es lo que usted quiere que esa persona digite específicamente? Este mensaje de entrada es el que nosotros, como buenos colombianos, y me imagino que en otros países también sucederá, no leemos. Se metió allá, pum, lo mordieron los perritos, pero no había visto que allá decía, ojo, perros bravos. Ese es el mensaje que nosotros no leemos. Ese es el mensaje de entrada. Título. Entonces, digamos, ingreso de edad. Un ejemplo. Acá en los títulos deben ser algo muy puntual, muy preciso, pequeños.
Ya en el mensaje de entrada, usted escribe todo lo que quiera. Entonces acá, señor usuario, recuerde que solamente se permite ingreso de personas mayores de edad. Mire que es un buen mensaje. Ahora me voy a pasar a mensaje de error. ¿Qué es el mensaje de error? El que se va a mostrar cuando usted no cumpla con esa configuración. Cuando usted no cumpla y no lea esto de forma correcta, va a salir ese mensaje de error. En el mensaje de error hay tres estilos. Información, miren el icono, advertencia y alto. En algunas versiones de Excel se llama detener, es el mismo. Es el mismo. Alto, detener, es el mismo. Voy a iniciar con el estilo información, a ver si ese es el que nos sirve. Título, pues ya es de error, entonces edad errónea, edad que no cumple con el criterio. El mensaje de error, señor usuario, usted acaba de ingresar un menor de edad. Le recuerdo que deben se puede colocar lo que quiera. Miremos a ver cómo trabaja el estilo de información. Entonces vamos a hacer aquí, venimos ta 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 ta, empezamos taque, venimos a dar y mire lo que me salió de una, el mensaje de entrada. Miren que cuando yo no estoy en esa celda y llego a ella, mire que aparece el mensaje de entrada. Pilas, que eso no es un comentario. El comentario es muy diferente. Miren lo que es un comentario. Es esa flechita rojita que se para ahí, miren. Eso es un comentario. Y si usted se para ahí en la flechita, le muestra. Esto es un mensaje de entrada de una validación de datos. Ingreso de edad, señor usuario. Recuerde que solamente se permite ingreso de personas mayores de edad. Miremos a ver. 19, correcto. 17. Salió la advertencia, la información, el icono, donde dice edad errónea y dice, señor usuario, usted acaba de ingresar un menor de edad. Mira lo que va a pasar si yo le doy a aceptar. Le dejó ingresar esa persona porque simplemente lo informó de que usted estaba cometiendo un error, él lo informó, pero continuó. Usted le dio a aceptar, usted continuó. Eso quiere decir que no me sirve para la restricción que me están pidiendo. No me sirve información. Entonces vuelvo y me ubico en la celda, voy a validación de datos y voy a cambiar el estilo a advertencia, a ver qué pasa. Mensaje de entrada, vuelvo y grijito, 39, bien. 15. Ojo, advertencia. Señor usuario, usted acaba de ingresar un menor de edad. ¿Desea continuar? Lo está advirtiendo de que usted tiene un error. Es usted el que toma la iniciativa, la decisión si continúa o no. Vamos a ver qué pasa si yo le digo que sí. Él lo advirtió, usted la está embarrando, hermano. ¿Usted quiere continuar? Sí. Ah, bueno. Pero tampoco me sirve porque mire lo que me están pidiendo. Solo se permite. Eso depende. Usted puede hacer validaciones de datos con el estilo advertencia, simplemente informándole a esa persona que de pronto lo que está digitando no es lo apropiado, pero que ya él verá si lo hace o no. Eso depende de la restricción que yo esté colocando. En este caso, no me sirve. Voy a pasar a la validación de datos por estilo alto o detener. Vamos a ver qué pasa con ese estilo. 55, correcto. 15. Señor usuario, mire que yo así le de reintentar, no me va a dejar pasar hasta que cumpla con el dato. Me tocaría dejarlo vacío o colocar un dato que cumpla con esa restricción. Eso es una validación de datos con configuración, con mensaje de entrada y con mensaje de error. Y visualizando los tres tipos de estilos que se pueden presentar en el mensaje de error. Dudas, preguntas, inquietudes.
Por mi parte no, mira. ¿Cómo, perdón? Por mi parte no, gracias. Listo, perfecto. Verónica es la única que me habla, y los demás nada. O sea que eso quedó claro. ¿Listo? Es que recuerda que muchos no tienen micrófono. Sí, y es por molestarlos. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, ahí terminaríamos, digamos, con esa parte de validación de datos. En la plataforma, ustedes van a encontrar este archivito. A ver, yo verifico que lo tenga. Entonces, ustedes van a encontrar este archivo. Venga, miro si lo tienen. Hay archivos para descargar. Validación de datos 1. Esperen, yo lo reviso a ver si es ese porque yo le hice una actualización. Correcto, es ese. Entonces, en la plataforma, en el RA 01, ya estamos próximos a terminar el resultado de aprendizaje 01, ustedes van a encontrar en archivos para descargar, van a encontrar el archivito que se llama Validación de Datos 1. ¿Cuál es la idea? Ustedes lo abren, lo descargan. ¿Y cuál es el objetivo? Que ustedes apliquen lo que solicita aquí. Es muy sencillo, ustedes no tienen ni siquiera que diligenciar nada acá. Ustedes son simplemente validen las celdas, que yo lo que hago es que cuando lo revise, trato de entrar con elementos o con datos que no cumplan con la configuración previa que ustedes le dieron acá. Por ejemplo, la primera dice, el número de factura solo puede contener máximo 10 dígitos entre letras y números. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a entrar acá a factura, va a seleccionar de una vez todo para que no haga uno por uno, porque se demoraría toda la eternidad, a datos, validación de datos, se vienen a configuración y pues obviamente no le van a permitir cualquier valor. Miren que ahí dentro de las opciones está longitud de texto. Entonces usted le van a decir, pues debe ser menor o igual que 10, porque lo máximo que le van a permitir son 10 dígitos. Y ese texto incluye letras e incluye números. Listo. Entonces digamos que yo valido algo, factura número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AA. Ahí ya me pasé de los 10 datos. Ah, no puedo. Pero si la coloco de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0, correcto, sí me dejó. O 10 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto. Pero si yo trato de ingresar la onceava letra, él no me va a dejar. La idea es que traten de resolver este formatico con validación de datos y también incluye algo de formato condicional. Apenas lo tengan resuelto, pues ustedes lo que hacen es que en la misma plataforma, ojo, en la misma plataforma, aquí aparece este archivo, ojo, en RA 01. Aparece base de datos Excel RA 01. Ustedes ingresan ahí y acá, pues como yo soy administrador, no me permite la opción de subir. Entonces él les explica cómo hacer ese proceso de subida. Entonces ustedes van, le dan en el botoncito que dice agregar entrega, van y buscan el archivo donde lo tienen almacenado en su computador. Lo adjuntan y le dicen guardar cambios o subir. Y listo. Entonces yo ya reviso ese archivito que se hace parte del resultado de aprendizaje 01. ¿Para cuándo lo pueden enviar? Envíenlo la próxima semana. ¿Sí? No hay ninguna dificultad en el transcurso de toda la semana. Listo. Yo, a medida que vaya ingresando a la plataforma, voy revisando y lo voy calificando. Solamente ese archivo es el único que deben subir. No más, no tienen que presentar absolutamente nada más de ese RA 01. Listo.
¿Alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a eso? No, ninguna, todo claro. Gracias. Listo, perfecto, Juliana. Bueno. Paraná, listo. Aquí vamos. Y miren que ahí finalizaríamos lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el resultado de aprendizaje 01. Ahí finalizamos. Ahí pasaríamos al resultado de aprendizaje 02. Y ahí es donde empezamos con toda la parte de funciones. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a arrancar, o vamos a iniciar más bien, con el archivo que se llama funciones de texto 1. ¿Dónde lo encuentran? Ya saben que lo encuentran en la plataforma, en archivos para descargar, RA 02. Ahí encuentran el archivo funciones de texto 1, véanlo ahí. Entonces vamos a iniciar con la función igual. Con la función igual. Mírenla ahí. De las funciones de texto que vamos a ver, pues Excel tiene en fórmulas, en el grupo texto, pues Excel tiene muchísimas funciones de texto. Pero no vamos a ver todas esas funciones. Vamos a ver, digamos así, de las que usualmente, convencionalmente, entran en solicitud. Además, pues digamos que hacen parte de la temática y de la estructura del programa. En este caso vamos a empezar con igual. La función igual. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es que realice la confirmación de las bases de datos con respecto al nombre del titular y su documento de identidad. Entonces yo generalmente relaciono esto con una entidad financiera, de pronto donde están revisando titularidad de persona, tanto del nombre como del apellido. Digamos que esta es la base de datos del analista y digamos que esta fue la base de datos del asesor que atiende allá en la oficina. Entonces la enviaron y lo que está haciendo el analista es como comparar si esa persona es la titular, es original. ¿Qué pasa? Que vamos a emplear la función igual para revisar eso, para identificar si esas personas son titulares o no. Entonces, aquí voy a empezar con la función igual. Pero antes de eso, vamos a ver qué hace igual, la función igual. Recuerden que cuando yo voy a trabajar con una función o con una fórmula, siempre inicio con el signo igual. Y en este caso, pues la función se llama igual, ¿sí? Pero son totalmente dos elementos diferentes. Un operador o un signo. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos llamando la función igual. Mucho cuidado. Es muy usual que a mí me escriban, Eumir, mira que no, la función no me quiere dar. Y yo la veo igualita porque me he visto 10 veces el video de YouTube y usted la está haciendo con el mismo nombre igualita. A veces pasa que por versiones las funciones tienen unos cambios frente al nombre. Pero yo en su momento les voy a decir cuáles son. En este caso, esa función se llama igual para todas las versiones de Excel. ¿Qué pasa? Que de pronto cuando usted la está escribiendo, usted se equivoca. Entonces, cuando uno se equivoca al escribir, automáticamente mire que no me sale el asistente. No insista más. Si el asistente no le sale, es porque usted está escribiendo mal la función. Entonces, por defecto, usted no va a tener un resultado óptimo o apropiado. Entonces, ahí es donde usted debe corregir. Y mire que como empecé con la vocal I, automáticamente en el asistente se va a mostrar todas las funciones que empiezan por I. Este asistente es muy interesante porque le va a ayudar a usted también en la estructuración de la función. Ese asistente, por eso se llama asistente. A veces uno lo toma como el asistonto, pero se convierte cuando yo no le sé dar la utilidad real a ese asistente como tal. Entonces, aquí la encontré. ¿Cómo la cargo? Le pueden dar doble clic o como él muestra el listado con la barra de desplazamiento. Usted llega hasta la que necesita y simplemente con la letra con la tecla tabulador que está encima del blog Machos. Ahí también la puede cargar con doble clic o con la tecla tabulador del teclado. Ahí la cargué. ¿Qué le está pidiendo la función igual?
dos argumentos. Esta es una función que pide dos argumentos. ¿Por qué Umir sabe que dos argumentos? Porque mire lo que hay entre el paréntesis. El texto 1 y el texto 2. ¿Por qué voy a colocarle tres argumentos? No le va a servir. ¿Por qué la voy a dejar con un solo argumento? No le va a servir. Entonces, miren lo importante el asistente. Él me dice, muéstreme el texto 1 y compáremelo con el texto 2. Pero antes de que lleguemos ahí, volvamos a leer qué hace igual. Mire lo que dice. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. ¿Y qué pasa si las encuentra iguales? Que le va a devolver el valor booleano verdadero. ¿Y qué pasa si alguna es diferente de otra? Que le va a devolver el valor falso. Eso es lo que va a devolver, imagínense. ¿Le va a devolver verdadero o le va a devolver falso? Si le devuelve verdadero es porque usted sabe que las dos cadenas son igualitas. Si le devuelve falso es porque alguna se diferencia con algo de la otra. Mucho cuidado, igual distingue mayúsculas de minúsculas, ahí es donde viene el pero y en la situación problema que se generan en las empresas cuando están haciendo análisis de información. Hay unos que escriben con mayúscula, hay otros que no, hay otros que colocan el espacio al final, hay otros que no. Entonces ahí es donde vamos a ver la próxima semana otras funciones que les va a permitir a ustedes depurar esas bases de datos. ¿Con qué objetivo? De que no les pase eso. Y no empiecen a sufrir o a empezar a digitar desde cero. Entonces, en este caso, llamo la función igual. Texto 1, entonces le voy a decir que este es el texto que me va a comparar. Punto y coma. En el caso de mi computador, miren que para pasarme del argumento texto 1 a texto 2, necesité invocar el punto y coma. Puede que en su caso no sea un punto y coma, sino una coma. Entonces usted coma. Pero ¿quién le dice eso? El asistente. El asistente, no EUMIR. Eso depende cómo esté configurado su computadora. Ahí es donde deben tener mucho cuidado con eso. En este caso, punto y coma. Me dice que dónde está el texto 2. Entonces yo le voy a decir que el texto 2 está acá. Entonces ahí ya estoy comparando esta cadena con esta cadena. Voy a cerrar el paréntesis. Enter. Me devolvió verdadero. ¿Por qué? Porque él encontró que Paola Andrea Martínez Ruiz es la misma como está acá. ¿Dónde estaría el pero? Aquí. Si por error me hubieran colocado, miren esa bobada y miren el resultado. ¿Qué pecado de la peladita o de la señorita o de la dama? Por la P mayúscula que digitaron aquí y aquí no la digitaron, para esa función ya son completamente diferentes. Porque recuerden que igual me había dicho que es susceptible de mayúsculas y de minúsculas. Peor aún, miren lo que pasaría, no, está igual. Pero mira lo que pasa con el amigo de la barra espaciadora. Y es la misma, Paola Andrea Martínez Ruiz, Paola Andrea Martínez Ruiz. Es la misma. Pero ese amigo de la barra espaciadora me mató mi resultado ahí porque él se acostumbró a darle clic, a presionar esa barra, que porque le parece muy espectacular, porque es la más grande del teclado. Y miren una base de datos cómo me puede devolver resultados erróneos cuando de pronto por esa cosa que nosotros llamamos bobada, mire lo que me genera. Entonces, dentro de 8 días vamos a ver esas funciones que nos pueden limpiar esos resultados. Que nos pueden limpiar esos resultados. Entonces, ¿aquí qué haría? Simplemente arrastro hacia abajo. Él me está comparando cada cadena. Por ejemplo, aquí, Karen Melisa Calderón Correa. Miremos aquí abajo quién es. Karen Melisa Calderón Corredor. Corredor, claro, no son iguales. Esta es Correa y la de edad es Calderón. Ya. Pero miren aquí que Paola era igualita, pero por ese espacio. Entonces, dentro de 8 días lo miramos. Aquí para la cédula, entonces lo mismo. Igual, llamo la función igual. Compáreme esta cédula, punto y coma, con el texto 2, que sería la cédula de acá. Mire que ahí las cédulas, en este caso, serían igualitas. Simplemente arrastraría mi función y ahí me daría cuenta. Miren esta. Diana Caterine Calderón Valencia.
es la misma Diana Caterine Calderón Valencia. ¿Qué pasó con la cédula que aquí me dio falso? Miremos, que aquí es 34065988 y aquí es 34064988. Hay un diferenciador, miren. Aquí en los números, pues sí, no nos va a afectar los espacios, ni mayúsculas ni minúsculas, porque el número es número. Pero aquí en este caso sí pude identificar que es una persona totalmente diferente. Y eso suele suceder, que tengan de pronto los mismos nombres, los mismos apellidos, pero obviamente sean personas totalmente distintas. Y aquí me podría dar cuenta. Entonces, dentro de 8 días que veamos las funciones que faltan de texto, vamos a poder identificar con cuáles limpiamos, con cuáles hacemos un proceso más limpio en cuanto a digitación de datos. Y ya saben que en este caso acabamos de ver la función igual. No sé si hay alguna pregunta, ya los voy a llamar a lista. ¿Alguna pregunta, inquietud, reclamo, sugerencia? Laura Esther Wilcher, dime. No tengo ninguna duda. Igual sí algo repaso el video porque sí manejo mucho lo del tema de validación de datos, entonces para hacer claridad. Listo, Verónica, claro que sí. Ya si tienen dudas, con mucho gusto, dentro de 8 días o por el WhatsApp me escriben que yo trato de responderles. Caterin Viviana Villada, ya saben que el que vaya llamando ya se puede ir desconectando también, listo. Listo, Caterin, muchas gracias. Sergio Trujillo. Gracias, profe. Listo, con gusto. María Alejandra Trujillo, también está, muy bien. Manuela Torres, no está, pero si está me escribe. Juan David Taborda, no lo veo. Valentina Segura García, debe ser aquí Valentina García, listo, Valentina, gracias. Julia Andrea Rendón, no está, veo. Si está me escribe. María Liliana Ramírez, tampoco la veo. Listo. Juan Daniel Pérez, si está ahí, gracias. Deicy Alejandra Parra, no está. Dayana Parra, tampoco. Luisa Fernanda Pareja, perdón, te tengo aquí para no grabar esto.